Benvinguts a aquest espai de Mons Paral·lels, en el que avui parlarem de biodança. I ho farem amb una experta, amb una persona que hi entén molt, que ho coneix perfectament i que, evidentment, aquesta biodança la podràs fer, si així ho desitges, a Can Mussol. Sabeu que parlem molt d'aquest indret tan especial en el qual es fan moltíssimes activitats i, en aquest cas, una activitat que és la biodança, que arriba de la mà de la Mireia Caetano. Benvinguda, gràcies per acompanyar-nos, gràcies per ser aquí. I bé, és un tema que es parla molt avui en dia, encara que és una tècnica, jo crec que és ancestral, i que molta gent ara parla, oi, la biodança, és que jo vull anar a conèixer la biodança, sembla que sigui una cosa nova, però no, és una cosa molt, molt històrica i tradicional. Per què no ens ho expliques una mica? Sí, sí. Hace más o menos 50 años que empezó biodanza, relativamente joven aún, ¿no? 50 años. Y empezó más en Sudamérica con el Rolando Toro, que es su creador, que es chileno, que ahora ya está muerto. Y empezó en la época que estaba muy de moda la musicoterapia. Y Rolando Toro era psicólogo y antropólogo y le gustaba mucho estudiar el qué de las cosas. Y intentaba investigar, porque como trabajaba en un hospital psiquiátrico, el tema de la enfermedad y la salud y la música como un fenómeno de ayuda a la curación. Entonces se dio cuenta, justo un fin de año, una Navidad, que por la fiesta, por haber la música, los enfermos estaban un poquito mejor. Ajá. Simplemente de escuchar la música, sentir la música, ya salía un poquitín de su estado de enfermedad, ¿no? Y entonces sí, era muy curioso, tenía a su hija que era bióloga, y dice, vamos a estudiar a ver qué fenómeno hay a la música y a la salud. Y entonces descubrió que para cada estado de humor, un tipo de música puede interferir a entrar o salir en esa enfermedad. O puedo salir, estar mejor, o incluso puedo entrar más aún, estar más depre, más melancólico, según el estímulo musical. Pero no era, su hija le daba todo ese apoyo desde la parte de la biología, pero él como psicólogo también decía, pero vamos a investigar un poco más. Y hizo un cuestionario a todos los enfermos del hospital de por qué tú estás aquí, por qué estás enfermo, por qué crees que ha cogido esta enfermedad. Y a través de ahí fue creando unas listas de las respuestas, ¿no? Y se dio cuenta que unas respuestas iban asociadas a la vitalidad. Por ejemplo, yo era una persona muy activa cuando era joven, cuando trabajaba, y ahora ya no puedo hacer eso, y entonces me cuesta más moverme y tal, me pongo depre, y echo de menos estar activo. Entonces, la primera línea que trabajamos y llamamos línea porque es las vivencias, aquello que vamos viviendo cada día es lo que va creando nuestra identidad, lo que llamamos en biodanza, ¿no? Entonces, la línea de vitalidad son las personas que son muy activas, que tienen mucho tono muscular, incluso para hablar, para caminar, y por un motivo, lo que sea, dejó de hacerlo y no consigue salir de ahí. Y el segundo tipo de respuestas era sobre la sexualidad, que también podríamos decir sensualidad, ¿no? Porque la sexualidad es un tema muy tabú aún. Pero siempre yo hablo a través de movimiento y de la música, ¿no? Por ejemplo, la sensualidad es cómo expresar mi sensualidad a través de mi cuerpo, yo siendo mujer o un hombre, ¿no? Y la sexualidad era, pues yo estuve casado 40 años con mi mujer se ha muerto, y de repente, claro, ya no tengo ni la pareja, ni la afectividad, ni la sexualidad, y por eso se ha ido deteriorando. Tercero estímulo de tipos de respuestas, ¿no? Que era la creatividad. Ah, pues yo hacía muchas cosas, yo me gustaba pintar, me gustaba crear cosas nuevas, y ahora porque tuve, me caí, me tal, no puedo hacerlo. Hay mucha gente, yo conozco mucha gente, por ejemplo, conocí un señor que había estudiado, le encantaba el piano, tocaba el piano muy bien, pero su padre, y es catalán, es de aquí, quería que fuera estudiara para monje, cura. Sí, sí, sí. Entonces, toda su vida bloqueó su potencial innato musical
para hacer una cosa que no le gustaba. Uh-huh. Entonces acaba que después de muchos años tiene una úlcera. Uh-huh. Hi ha una cosa molt curiosa amb el que explica la Meire, i és que s'ha demostrat que els malalts d'Alzheimer, quan els hi posen una cançó que ells coneixen, se'n recorden de la lletra de la cançó, justament. La tonada de la lletra. Sí, sí, sí. És importantíssim la música, sí. I en aquest cas la dansa. Però quan tu practiques amb gent que venen a biodansa, la gent no té vergonya de sortir a ballar? Sí, pero justamente me encanta que tengan vergüenza, porque luego, poco a poco, van perdiendo la vergüenza. Ah. Porque justamente con esos estímulos, porque había parado en la creatividad, ¿no? Sí. Termino solo esa frase de pensamiento, y porque después, enseguida, es que todo va unido en biodanza. Entonces, uh-huh. después de la creatividad, viene la afectividad. La afectividad está más que comprobada, ¿no? Que es la... Según biodanza, según la teoría de biodanza, es la línea de sanación. Hoy en día podemos pasar, un niño puede estar sin comer algunos días, pero sin cariño, sin afecto, sin protección, no está ni una hora. Entonces, el ser humano necesita el cariño, el soporte afectivo, ¿no? Que decimos. Uh-huh. Y por último, para acabar, es la trascendencia. La trascendencia son, incluso ahora estamos en la época de los niños connectors, ¿no? Hmm. Están conectados todo el día, en móvil, y música Play, alta. Sí. Sí, sí. No tengo nada contra los tipos de música, pero no sabemos estar en silencio. Nos cuesta mucho estar en silencio. Y entonces hacemos muchos ejercicios en biodanza, simplemente de escuchar la música, de estar en silencio o hablar flojito, ¿no? Uh-huh. Y entonces son esos estados de desconexión de la mente, ¿no? Porque normalmente estamos muy en la mente y olvidamos todo lo que hay abajo de la mente, ¿no? Uh-huh. Que es el cuerpo. O sea, en biodanza integramos, ¿no? Lo que pienso, lo que siento y cómo actúo a través del movimiento. Bueno, entonces, resumiendo, todas estas cinco líneas, Rolando Toro, a partir de ahí creó, a un principio creó como psicodanza, porque como era psicólogo, pero luego se dio cuenta que la explicación teórica de biodanza no es desde la psicología, es desde la biología, por eso viene la biodanza. Y la biología porque es desde el sentir. O sea, podemos desde la mente explicar una emoción, es analizar, juzgar, interpretar, pero si tú no la vives desde los sentimientos, que es lo que hacemos en biodanza, ¿no? Primero, escuchar la música, sentir la música a través del cuerpo, a través de la sintonía con la música y luego expresar. Entonces, eso cuesta mucho a las personas muy mentales y las vergonzosas, ¿no? Porque están pendientes de los demás más claro. que de lo que sientes tú. Entonces, eso es una cosa que a mí personalmente me ayudó mucho y me encantó mucho en biodanza, que es el trabajo en grupo. Entonces, aparte de esos cinco estímulos importantes que tenemos, ¿no? La vitalidad, la sexualidad, la creatividad, afectividad y trascendencia, que cada clase iremos trabajando un tema u otro, trabajamos mucho las relaciones. Para mí eso es el punto más importante de la biodanza, uh-huh. porque de terapias hay muchas, ¿no? Incluso hay un chiste que me gusta, se levanta una piedra y hay 10 terapeutas. De tota manera, Meire, cal dir que a nivell antropològic, qualsevol sí. civilització, després del menjar, del dormir, del fer l'amor, una cosa importantíssima ha sigut sempre la música la i la música. Dansa. Qualsevol sí. civilització té les seves sí, danses sí. tribals, fins i tot sí. qualsevol civilització amagada de l'Amazones avui en dia sí, sí, tenen sí. les seves danses, la seva manera d'expressar-se, sí, sí. sigui perquè han guanyat una batalla, sigui per la pau, sigui per l'amor, sigui sí. per la bellesa, sigui perquè riuen, sempre hi ha dansa sí, sí, per sí. tot arreu. Per tant, és una cosa que és òbvia. Quins beneficis té la biodanza? Bueno, entonces, empezando a nivel físico, desde la parte biológica, ¿no? Sí. que es un tema que hablamos mucho en biodanza también, es porque en una clase normal, que son 2 horas normalmente, aparte de que a veces hacemos intensivos, pero normalmente una clase regular son de 2 horas, hay toda una secuencia a la clase. Yo hago así porque es como ir de excursión a una montañita. Empezamos poco a poco, vamos subiendo, que es la parte más de activación, hasta un punto cumbre, y luego la parte de relajación. Y eso tiene que ver
con el equilibrio de la biología del organismo, ¿no? Necesitamos tantas horas para estar activos y tantas horas para descansar, cosa que a veces no respetamos y por eso nos enfermamos, ¿no? Ah, per un moment, per tant estem dient que ho pot fer gent de totes les edats, homes i dones de totes les edats. Sí, incluso vienen personas más mayores, ah, es que yo ya estoy mayor, tengo problemas de rodillas, yo no sé bailar. No hace falta saber bailar porque la biodanza es de sentir. No estás marcando el paso, hay que memorizar, no, es desde sentir. Y una cosa importante es la autorregulación, que significa, y por eso es importante el grupo, que el grupo es un espejo para mí. Ah, pero ella camina más rápido, o ella baila de otra manera, pero ella es ella, yo soy yo. Si yo ya no puedo, yo misma tengo que saber parar, descansar, o incluso estar mirando, que se aprende mucho, mirando los demás en el grupo. El grupo es un estímulo muy importante para mí en biodanza, porque te da estímulos para saber cómo estás tú. Y en cuanto a más beneficios, ¿quiénes podemos destacar? Entonces, a nivel físico, primero, más agilidad, más equilibrio, más coordinación, que eso es un tema importante también en biodanza. Unimos mucho la coordinación motora, afectivo-motora. No es solo me muevo por mecánicamente, no, me muevo desde el sentimiento. Si tengo ganas de ir más rápido, si tengo ganas de llorar, poder expresar abiertamente, naturalmente, ese sentimiento a través de la música, del grupo y de la danza. A nivel físico, a nivel emocional, trabajamos mucho. Y eso para mí, me quedo satisfecha de los comentarios que hacen los alumnos, es la parte de la autoestima. Porque somos seres que vivimos en grupo, ¿no? Sí. Y entonces necesitamos simplemente un comentario que hace uno. Ay, pues ahora te veo que camina ya diferente. O sea, empezamos cada clase, hay una secuencia que es específica y las músicas también son específicas para caminar, caminar solo, caminar en pareja, caminar en grupo. Luego es entrar en el ritmo de la música, porque el ritmo es lo que nos conecta a mover más en este sentido, más verticalmente. Luego la melodía son los movimientos que ya voy haciendo, que es de abrir más el corazón, y son los movimientos más de abertura y lateralidad. Y cada movimiento en el grupo te vas dando cuenta que, ay, y cuando empecé me costaba. Por ejemplo, una cosa tan sencilla, ¿lo puedo hacer aquí? No, aquí están asentados, si puedes ser sentado. No, el caminar, por ejemplo. Hacemos el primero, empezamos la biodanza siempre en rueda, que es el símbolo. No es que demasiado tiempo, ¿eh? Sí. Y el caminar, entonces el caminar, si paras para observar, eso me encanta en la calle, cómo caminan las personas. Así, con el bolso aquí, ¿no? O muy deprisa, o mirando el suelo. Entonces, para empezar, empezamos a trabajar el caminar. Y caminar es hablar de mi postura delante del mundo. Claro. Dime cómo caminas y dirás de qué padeces, ¿no? Voy acelerado, voy miedoso, voy estresado. Entonces, solo con la música de caminar, que ya te induce a caminar, y empiezas a buscar el equilibrio. El movimiento lateral para tener la columna bien puesta, el equilibrio, eso te fortifica la autoestima. Y luego la gente dice, ah, te veo más seguro, te veo, ah, pues sí, pues ahora ya camino incluso mirando a la gente en la calle, ya no miro al suelo. Entonces todo eso indirectamente va trabajando la autoestima. No me siento más seguro de mí mismo, me siento más atrevido ante el grupo a hacer movimientos o incluso bromas, porque hay una parte de biodanza que es justo para comentarte lo que ha preguntado antes de la vergüenza, ¿no? La vergüenza. Hacemos muchos juegos lúdicos, la parte lúdica que es para activar la parte niño, niña, la parte desinhibida, que sin darte cuenta estás haciendo un trabajo, una terapia, pero a través del juego. Y, o sea, que la mente ahí ya no interfiere. Porque la palabra juego, si ahora mismo digo aquí, vamos a jugar, la mente es curioso, pero es así. Quita el compromiso de me va a juzgar. No, es un juego, no pasa nada. Claro, claro. Pero detrás del juego
Estamos, estás trabajando. La biodanza la pots fer durant, la fas durant tot un curs o és en un intensiu? Com va això? Hay las clases regulares de dos horas, luego hay intensivos de fin de semana o semi-intensivos, que es lo que queremos hacer ahora en Camusol, una mañana o una tarde, en este caso será por la mañana. ¿Es el día 26? Día 26. El día 26. I millor que les persones es posin en contacte amb Camusol per apuntar-se, perquè què dura, tot un dematí? Sí, de 10 y media a 2 y media, 4 horitas. Molt bé. I serà un semi-intensivo abierto a todas las personas, aunque no haya hecho biodanza, porque yo empiezo por los pasos más básicos, los cursos, los ejercicios más básicos, y aunque no haya hecho biodanza, te puedes adaptar bien. Per tant, està recomanat absolutament a tothom i de totes les edats. Feu versions infantils i adolescents, sí, o no? Sí, eso sí, los grupos de adultos son grupos de adultos, aunque sea a todos. Pero entonces se separa grupos de niños porque el lenguaje es diferente, entramos más directo en los juegos, no hay tanto la parte más terapéutica, entre comillas. És més lúdic. És molt interessant tot això que ens expliques. Recordeu, una cita especial, si voleu conèixer la biodanza, per després, si us hi voleu apuntar per seguir-hi anant, serà aquest intensiu del dia 26 a Can Mussol. Mire, un plaer conèixer-te i el que ens has explicat, espero que tornis un altre dia i ens expliquis més coses, que és molt interessant això que ens expliques. Després jo també t'explicaré algunes coses, ja veuràs que et faré reflexionar una mica també, però això serà fora de micro. Tornem al proper programa. Gràcies.